Hola Galaxia, perfecto día para tener nuevo contenido de Star Wars, sobre todo porque hoy es el cumpleaños del creador George Lucas. ¿Creéis que está viendo todos los episodios los viernes como lo hacemos los mortales? Cuando leí la descripción de este episodio pensé que no daría mucho de qué hablar, pero no podía estar más equivocado. Ha tenido momentos clave para lo que está por venir. Mientras la Fuerza Clon 99 se estrella en una luna desolada, a Crosshair se le asigna un escuadrón de élite nuevo para entrenarlos para el proyecto Manto de Guerra. Al inicio del episodio viene el primer punto del que hablar. Las raciones se les están acabando y la nave no es que esté en perfecto estado. Es por eso que tendrán que aceptar trabajos para ganar créditos y ganarse la comida y reparaciones como se pudo ver recientemente en avances. Esa sería otra similitud que tendría con The Mandalorian, por lo que habrá que tener otro objetivo principal para que lo diferencie de la otra serie. Después de esto, se ve a Echo quejándose de que necesita ayuda para reparar la nave, mientras que Tech está creando un escáner para comprobar que sus chips estén totalmente defectuosos al 100%, si no, podrían tener un problema en el futuro. Por una parte, eso está bien, pero Tech es demasiado racional que a veces da por supuesto las cosas y omite compartirlas al equipo. Eso es algo que tendrá que mejorar durante la serie y que sinceramente creo que todos los de la Fuerza Clon 99 aprenderán algo. Hunter está aprendiendo a ser más atenta a Omega y siendo la figura más parecida a un padre, como le dijo Kat en el episodio pasado. Greker tendrá que ser más maduro, como al final del episodio se pudo ver haciendo el cuarto de Omega, incluso regalándole su Lula, que es muy importante para él. Y supongo que Echo tendrá que ser menos gruñón y positivo. Volviendo al escáner de Tech. Eso da la pista de lo que podría servir para salvar a todos sus hermanos en camino, pero este plan creo que no se formará hasta que se encuentren con Rex. También, después de que se estrellan en la luna, sacan el tema del que nadie quiere hablar, y es que todos echan de menos a Crosshair y empieza a haber especulación de que su traición podría ser por el chip inhibidor. Puede ser algo o no ser nada, pero es difícil dejar de pensar que el golpe que Greker se da muy cerca de donde está el chip puede ayudar a comprobar si el escáner de Tech funciona o simplemente es una excusa para que Greker no use la fuerza bruta contra el dragón lunar más adelante en el episodio. La otra parte interesante de este episodio es ver cómo van las cosas en camino y sobre todo con Crosshair. Me sorprendió que aún están intensificando su programación para que cumpla las órdenes, pero al final del episodio se nota que aún hay una pizca de luz en él. Esto es lo más parecido al lado oscuro que tenemos entre los clones ahora mismo. En Star Wars la redención es un acto importante en las historias, pero siempre necesitan algo de ayuda, por lo que Bad Batch tiene que ayudar a su compañero que está en el lado oscuro. Volvemos a ver al almirante Rampart, esta vez en persona y sabiendo que los códigos de cadena fueron idea suya. Así que ahora Tarkin está interesada en su nuevo proyecto Manto de Guerra, que consiste en empezar a reclutar soldados para el Imperio, siendo entrenados por soldados clon para luego seguramente prescindir de ellos en el futuro. Es interesante saber para qué es este proyecto que fue nombrado por primera vez por Jyn Erso en Rogue One mientras buscaba los planos de la Estrella de la Muerte. Por ahora veo a Rampart como alguien leal al Imperio, porque cree ciegamente en él, pero podría cambiar en el futuro. Rampart cree que la forma para encontrar personas leales al Imperio es dándoles un sueldo, comida y techo, pero al final simplemente seguirán las órdenes por miedo a acabar mal como el recluta ejecutado por Crosshair, y no porque crean que hacen lo correcto. Por ahora le han dado 4 de los mejores reclutas de la galaxia, pero en los avances se ve que aumentará el número. Aún así me sorprendió que les dieran cara y que puede que en el futuro episodio sepamos sus nombres. Si lo pensamos bien, este tendría que haber sido siempre la forma de reclutar, porque luego vemos que los soldados de asalto no son los mejores que digamos. Es irónico ver que Crosshair, que siempre ha despreciado a los regulares, ahora trabaja con gente normal que ya ni siquiera son clones. El título del episodio puede referirse al reemplazo de piezas para la nave, pero es más bien de Crosshair teniendo un reemplazo para todo su equipo, con estos nuevos reclutas y Bad Batch reemplazando a Crosshair con su nueva hermana Omega. Los dos grupos tienen una misión. Crosshair y su nuevo equipo tienen que regresar a Onderon para acabar con Saw Gerrera y los partisanos. Cuando llegan es una masacre total que, sin mentiros, se me cayó el boli de la mano cuando lo vi. Muy oscuro, que demuestra que el Imperio va muy en serio con toda rebelión. Al contrario, Omega arriesga su vida para perseguir al dragón lunar y conseguir el condensador de la nave sin tener que usar el blaster de Hunter.
Por último, quiero hablar de Lama Su y Nalase hablando sobre crear un clon superior para que su empresa siga a flote y no perder ante los reclutas del almirante Rampart. Dejan muy claro que solo necesitan a Omega para hacer lo posible, pero ¿a qué se refieren con superiores? Hay una posibilidad de que Omega sea sensible a la fuerza, pero como repito, espero que no sea un caso parecido a Grogu y que sea algo diferente, como que es mucho más inteligente y es capaz de aprender a hacer cosas mucho más rápido que cualquier otro clon. Por ejemplo, en este episodio vimos cómo intentaba comprender la habilidad de Hunter de rastrear un objetivo. La cosa es que veamos que lo use por su cuenta más adelante. Teniendo este secreto, estoy 90% seguro que los Kaminianos contratarán a Fennec Shand para encontrar y traer de vuelta a Omega. Con esto acabo esta review. Sin duda esta serie sigue sorprendiéndome y eso que aún quedan 3 episodios más. Déjame saber qué piensas sobre este episodio y tus teorías en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días. Y en las demás redes sociales. Como siempre, pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you, always.